Ope y con unas lascas de queso de aceuche de Ope. Eso es, eso es. Vale. Entonces, esto de aquí, lo voy a poner aquí detrás. Pero la bolsa no la necesitamos. Vale. Y de esto solo necesito una, Irene. La mía, ¿de ingredientes cuál es? Estas ponlas ahí en la esquina y esto igual, en una esquinita. Mira aquí. Pero para que yo tenga en el medio, o sea, esquina a esquina, producto, producto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora cuando lo tengamos todo servido, sí. Irene, por si alguien tiene preguntas, el micro, ¿vale? Mira, está aquí. Colócalo tu mono. Las bandejas están todas fuera ya.
Sí. Buenas tardes. ¿Me oís por detrás también? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a todas las personas que venís a disfrutar de esta experiencia gastronómica, de este show cooking y degustación con alimentos de Extremadura. Ya he hecho ahí una mini encuesta y hay mucha gente extremeña. A ver, que levante la mano todos los que sois. Venga, arriba, 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 sin nada de vergüenza. Arriba, porque luego os voy a hacer algunas preguntas, ¿eh? No os creáis que solo voy a hablar yo. Antes de avanzar, me presento. Soy Celeste, soy creadora de contenido, chef y comunicadora y estoy encantada de dirigir este show cooking para impulsar la gastronomía extremeña. Lo que vamos a probar es una carne curada. La hemos curado con pimentón de la Vera, denominación de origen protegido, y luego lleva una emulsión de tomate con aceite de oliva virgen extra y con queso de aceuche, denominación de origen protegido. Seguro que muchos de estos ingredientes ya los conocéis. Vamos a ir hablando un poquito de ellos. Para esta receta hemos elegido un lomo de ternera de IGP Extremadura. Es la parte del lomo. Como veis, la he traído ya limpia, está cortada. Es muy importante para hacer esta receta, para hacer la carne curada, retirar toda la grasa exterior. Este es un lomo bajo. La gran diferencia que hay entre un lomo bajo y un lomo alto, a ver si alguien la sabe. ¿No? Bien, os explico. El lomo bajo no tiene grasa infiltrada. Veis que es todo el magro. Y el lomo alto es una pieza que tiene mucha más grasa infiltrada. Para esta receta en particular, es muy importante utilizar el lomo bajo porque, como la vamos a curar, es importante que la sal y el azúcar, que es con lo que lo vamos a hacer, extraiga el agua. Si está recubierto de la grasa, es mucho más complicado. No se curaría. El método de curado o de curar un alimento, antiguamente, ahora lo hacemos para degustar, porque nos apetece, nos interesa o nos gusta, pero anteriormente se hacía para conservar los alimentos, al igual que el uso de especias como el pimentón. Esta señora está diciendo que sí porque ella sabe a que sí. Claro que sí. Entonces, lo que hacemos es, la pieza de carne la limpiamos completamente de la grasa, como podéis ver, la tenemos aquí. Lógicamente, esta receta, que la publico esta tarde y la tenéis que ver en redes sociales y darle muchísimo amor. Bueno, pues lo que os decía, para esta receta se utiliza 1 kilo de carne. Aquí he traído solo 2 muestras para poder enseñaros cómo se hace. Pero en realidad, la receta que vais a ver esta tarde publicada es con 1 kilo. Con lo cual, la limpiamos, la dejamos tal cual y la vamos a poner en un recipiente y vamos a añadir una mezcla de sal gruesa y de azúcar al 50%. 500 gramos, 500 gramos, 300 gramos, 300 gramos. En particular, para esta receta, que sería 1 kilo de carne magra, añadiríamos 500 y 500. Entonces, lo mezclamos. Esto ya está mezclado, ¿vale? Lo mezclamos y cubrimos la carne por completo. Es importante que tenga también un poquito de base. Tiene que estar completamente cubierta. Vale, la cubrimos, la colocamos. Y ahora lo que haríamos es taparla y nos lo llevaríamos al frigorífico. Hemos dicho 1 kilo, ¿verdad? Pues entre 10 y 12 horas. Si lo tenéis más, no pasa nada, se va a secar más. Va a ser una carne curada, en vez de como la que vais a probar, que está tierra en el centro, una carne curada más seca. Entonces, nos lo llevamos a este frigorífico imaginario y a partir de ahí lo que haríamos es sacarla. Sacaríamos la carne ya estaría curada, veríais que hay una mezcla de líquido, todo el agua que ha soltado la carne, más la mezcla de la sal y del azúcar. Lo que hacemos es lo lavamos bien, lo secamos y ya tendríamos la carne. Imaginad que esta ya está curada, ¿vale? Ya tendríamos la carne. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora la vamos a llevar a otro recipiente y vamos a añadir un mix de especias, las que os gusten. Con la carne suele funcionar muy bien el tomillo, el romero, el orégano, la pimienta negra, la pimienta blanca, lo que queráis. Yo en este caso tengo una mezcla de tomillo, orégano y romero. Y la que vais a probar tiene esa mezcla también. No os paséis con el romero, porque el romero es muy potente y solapa mucho el sabor. Usted cocina, ¿eh? Sí. Entonces, la cubrimos bien con estas especias y ahora le vamos a dar la magia. Ahora le vamos a dar el toque de sabor, porque esto que he utilizado
pues no es de los alimentos de Extremadura, me refiero a estas especias. Pero ahora sí, ahora le vamos a dar el toque de sabor, con el pimentón de la Vera, denominación de origen protegido. Esta tapa que vamos a tomar, para que se os quede así un poquito, ahora viene una parte un poco teórica, pero va a ser muy fácil. Para que se os quede así un poquito, es un bocado de ternera IGP de Extremadura. Es un poco largo, ya aviso. Curada en pimentón de la Vera de OP, con una emulsión de mermelada de tomate, aceite de oliva virgen extra de OP y unas lascas de queso de aceuche de OP. Vale, y ahora me diréis, ¿pero qué es eso de la DOP y de la IGP? Muy sencillo, no voy a profundizar, os lo voy a contar por encima, pero para que tengáis datos. DOP e IGP significa denominación de origen protegido e indicación geográfica protegida. ¿Para qué sirve? Son sellos que garantizan una calidad desde el origen del producto hasta que lo podemos utilizar. Por ejemplo, si habláramos del pimentón de la Vera, denominación de origen protegido, se garantiza la calidad, el proceso, etcétera, del producto desde que es una semilla y se planta, sale el pimiento, se recolecta, se seca, se muele en molinos de piedra y luego se envasa. Eso significaría que es denominación de origen protegido, una de las características. Hay muchas más y dependen del producto y de la denominación de origen o de la IGP en particular. Vale, aquí tenemos al del queso, a Juan Antonio. Como lo he dicho, te he pillado grabando. Como lo he dicho, es un sello que garantiza la calidad, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Si quieres y te apetece, pues sí, porque qué mejor que tener aquí al señor de la DOP, ¿no? De queso de aceuche. Buenas. Ahora sí. Les hemos pillado perfecto. así a lo sí, loco. Sí, total. Es que no ha sido sorpresa por mi parte, por su parte. Eso. Bueno, yo sí que es cierto que también, ¿no? Eso es una, al final es una figura de calidad, ¿no? Al final la denominación de origen protegida es eso, una organización que se encarga de proteger este producto que está además también ligado directamente a un territorio, ¿no? Y a unos operadores que en este caso siempre hablamos de queserías, que son al final los que muestran el producto final, pero detrás de esas queserías también hay unas ganaderías, ¿no? Que se encargan de llevar a su ganado por el territorio para que pueda pastar y esto al final pues da un resultado pues como es este producto, ¿no? Este pedazo de queso. Eso es. Que bueno, yo, claro, me lo he preparado un poquito y es leche cruda de cabra. ¿Y el cuajo? De origen animal. Todo el mundo conoce que la torta del casar, por ejemplo, es un queso es de oveja y con el cuajo vegetal que se suele sacar de los pétalos del cardo, ¿no? Pero en el caso del queso de aceuche es de origen animal. Antiguamente este origen animal se sacaba pues del estómago de los cabritos. Se secaba. Aquí hay alguien que muy ha hecho bien, queso, ¿no? Claro que sí. Se secaba y esto al ponerse en la leche pues hacía que solidificara y que se cuajara este queso, ¿no? Así como lo hacía pues mi abuela Margarita, que yo siempre la menciono en todos sitios, y al final es un poco pues esa tradición de siglos la que ha desembocado pues en esta nueva figura de calidad, que espero que la disfrutéis muchísimo y seguro claro que las sí. manos de Celeste va a quedar espectacular. Y antes que de que nos dejes, dinos alguna cualidad de este queso a nivel sabor, a nivel textura, o sea, es como un poco la cata. Perfecto, pues yo siempre digo que es un producto muy versátil, además, porque dependiendo del tiempo de maduración, al final te va a dar unos toques o va a dar otros, se van a pronunciar más unos aromas u otros, ¿no? En las piezas, por ejemplo, más maduras, más añejas, pues empieza a haber picantes y, por ejemplo, hay gente que lo utiliza como con connotaciones negativas y, por tanto, intenta evitar este adjetivo, pero tiene tonos y, bueno, en aroma y en sabor a Pútridos, sí. Exacto, sí, sí. Es decir, que huele un poco a podrido, ¿no? Pero este os va a encantar, no huele a podrido. No, este tiene una maduración un poquito más corta y la particularidad o algo que lo diferencia claramente de otros quesos de cabra es que suele ser un queso con una textura muy blandita y es muy fundente, es muy mantecoso, prácticamente no hace falta casi masticarlo. Normalmente con la temperatura de la boca y al presionar con la lengua un poco el paladar ya se deshace y recuerda un poco a una mantequilla, ¿no? Pues muchísimas gracias. Un placer. Vale, pues lo que os decía, le hemos puesto unas especias muy
facilitas a vuestro gusto. Y ahora lo que vamos a añadir es pimentón de la Vera. Hay que ser generoso. Y lo que vamos a hacer es sobar, toquetear, masajear. Porque la comida hay que disfrutarla y a veces hay que tocarla también. Entonces, lo que hacemos es, lo impregnamos bien. Pensad que ya estaba curada en sal, ¿vale? Con la sal, cuidado, cuando luego hagamos la emulsión, yo no le voy a poner. Luego me decís si os hace falta un poquito o no. Yo creo que no hace falta, pero eso, no le pondríamos sal porque ya la tendría. Y de aquí, ahora, nos lo vamos a llevar de nuevo al frigo. Mínimo, mínimo, lo tenéis que tener tapado, ¿vale? Filmado o con una tapita si tenéis en el tupper, mínimo lo tenéis que tener otras 4 horas. Entonces, me lo llevo al frigo de Arguiñano otra vez y ahora ya nos vamos a ir a hacer, mientras está en el frigo, lo que vamos a hacer es la emulsión, que es súper fácil. Si entráis alguna vez en mis redes sociales, que es Celeste de la Banda, todo seguido y con B, veréis que me gusta hacer recetas muy, 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 muy sencillas que podáis hacer en casa, con productos que tengáis en casa. Le doy mucha importancia al producto. Y entonces, esta, habéis visto, se mete en sal y en azúcar, súper fácil, en la nevera mínimo 10 horas. Luego la metemos en las especias y el pimentón, de nuevo, unas 4 horas y ya se podría servir. Lo podéis servir frío, recién sacado del frigo, o darle un poquito de tiempo para que se atempere y el sabor sea mejor, ¿vale? Entonces, ahora simplemente lo sacaríamos y lo vamos a cortar y os lo voy a enseñar por dentro. El cuchillo tiene que cortar, ¿eh? Porque ya os digo que es carne curada y está tierna por dentro. Mirad. ¿Vale? Ahora me paso por las mesas y lo veis. Queda rojita, ahora os lo enseño y así podéis ver la textura. Queda rojita. Veis por dentro, pero ahí ya veis que se ha curado. Esta tiene solo 12 horas. He hecho otras que le he dejado más tiempo de curación. Veis cómo la textura por dentro es blandita y por fuera, mirad, aquí lo tenéis. Y hablábamos de que no tiene mucha infiltración grasa. En este caso, esta parte un poquito sí, porque algo de grasa tiene que tener, porque la carne, el sabor se lo da en parte la grasa. Entonces, alguno tiene, ¿veis la diferencia de tonos? No os asustéis. ¿Hay alguien que no le guste la comida cruda? ¿La carne cruda? Ay, pobre, no te vas a enterar, te lo juro. Ya verás. Te lo prometo. ¿Qué te juegas? Ah, vale, esto está curado. Claro, claro. Vale, voy a ir por aquí. Vale, vale, vale. Está curado, está curado. De hecho, cuando se cura la comida, cuando se cura la carne o el pescado, por ejemplo, un ceviche, cuando se hace el ceviche y se cura el limón, es como una forma de cocinarlo sin tener que usar fuego, ¿vale? Mirad, aquí tenéis los diferentes colores y veis que por dentro está hecha, pero sigue tierna. Aquí lo tenemos. ¿Vosotras habéis hecho también carne curada alguna vez? ¿Sí? Mirad, aquí tenéis los colores. Bueno, pues ahora ya solo faltaría. Vamos a hacer un cortecito y la voy a dejar cortada para pasar a hacer ahora la emulsión. La peor parte que tiene esta receta es cortar, ya os lo digo. Tenéis que tener el cuchillo súper, súper afilado y intentar meter el cuchillo y no moverlo mucho, o sea, simplemente hacia abajo. No hacer sierra, porque es más complicado de cortar. Entonces, hay que intentar cortarla finita. Y es complicado. Es la única parte que tiene de complicada esta receta. Vale, para que sea más sencilla de comer, le vamos a dar este cortecito en el medio y la vamos a dejar aquí reservada. Y me voy a ir ahora a hacer la emulsión, que es súper, súper, súper sencilla. Para la emulsión, vamos a utilizar dicho antes, la mermelada de tomate, que el tomate funciona súper bien con el pimentón de la Vera. La mermelada de tomate es una mermelada artesanal y con tomate ecológico, que además ellos utilizan la receta de la abuela. Y el aceite de oliva es aceite de oliva virgen extra con la denominación de origen protegida Gata Huerdes. Que eso, a ver, ¿hay alguien por aquí de la zona? ¿No? ¿No? ¿Por aquí? De Gata, de Madrid, no, de Madrid yo también. No, pues ese nombre a qué os suena, es una zona
nos suena a sierra. La sierra de Gata, la sierra de Béjar. Bien, pues este aceite de oliva es un monovarietal. La denominación de origen protegida, en este caso, utiliza la manzanilla cacereña, que es un tipo de oliva con el que se utiliza para hacer este aceite y que está aprobado por la denominación de origen protegida. Entonces, vamos a utilizar este aceite y la mermelada. Y ya. No vamos a ponerle nada más. Si hay alguien que le gustan las cosas muy saladas, pues igual un toquecito de sal. Pero si no, no haría falta. Añadimos la mermelada. Voy a hacer muy poquita, porque vamos a hacer solo una ración, porque el resto, si quieres, puedes ir ya sirviendo, Irene. Porque el resto ya lo vais a ir probando. Y hemos añadido 2 cucharadas, y esto sería como 1 cucharada... larga de aceite de oliva virgen extra. Y ahora, con esto, que es como un batidor para el Colacao, vamos a hacer la emulsión. En casa podéis utilizar una batidora, un robot de cocina, etcétera. ¿Vale? Hacemos la emulsión con cuidado de no mancharnos, que esto mancha bastante. Como podéis ver ahí, muy fácil. Vale. Y ahora lo vamos a montar. Bueno, ya os digo que esta receta para recibir en casa quedáis muy bien, porque es que habéis tardado muy poquito tiempo. Simplemente tener la carne curando el día anterior y listo. Vale, utilizamos lo que os guste debajo. Yo utilizo estas galletitas, que son especiales porque aunque se humedezcan, se utilizan mucho para navegar. Aunque se humedezcan, tardan mucho en reblandecerse. Entonces ponemos una galletita, una mariñera. Luego vamos a poner el trocito de carne. Vamos a poner el queso y ponemos los toppings. La emulsión de mermelada y aceite de oliva virgen extra. Y así un toquecito crunchy, los pistachos, pero podéis poner el fruto seco que más os guste. Bien, ya la tendríamos lista, ahora la vais a ir probando y ahora os voy a hacer alguna pregunta, a ver qué tal, porque antes la foto me parto que hagáis foto. Vale, ahora os la van a ir sirviendo, quiero que alguien ya que la pruebe que me diga, ¿qué tal? Por ahí, ¿la habéis probado ya? ¿No? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Rico? A ver, la persona que no come carne, ¿se va a atrever? Sí, claro, claro, cruda, pero esta está hecha, está curada. ¿Qué tal, chicas, por aquí? ¿Bien? ¿Por aquí? ¿Sí? Vale, bueno, tengo alguna pregunta que haceros. Como hay muchas personas que sois de allí, me gustaría que me dijerais, cuando ya traguéis y ya hayáis masticado, algún plato típico vuestro, porque yo me sé algunos, pero algún plato típico. ¿Uno con pan? Las migas, claro que sí, las migas. La caldereta, el gazpacho. Exactamente. Vale, ¿y algunos productos típicos, además de los que hemos visto aquí, que utilicéis? Los ibéricos, por ejemplo, el cordero. ¿Qué más? Por allí. ¿El qué? El cochinillo. Bien, ¿cómo vais? ¿La habéis probado todos ya? ¿A que no se nota que está cruda? Justo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí, ¿qué tal? Pero ¿quién? No, pero os voy a pasar el micro a que me digáis algo. Eso. Vale. A ver, por aquí. Por ahí. ¿Qué tal? ¿Habéis notado la carne cruda? No. No. A que parece más no. Como si fuera un ahumado. Sí. Justo, claro. Y luego, en este caso he utilizado pimentón dulce. Pero para las personas que os guste el picante, que a mí me encanta, lo que pasa es que a un evento, un show cooking con tantas personas diferentes, es complicado traer picante porque no suele gustar a muchas personas. Si lo probáis con picante, todavía está más rico y además se conserva mucho más, porque el picante conserva muchísimos más los alimentos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Sí? A ver, espera.
No sé si escuché bien que dijiste que se podía servir o fría o caliente. No, o atemperada, es decir, o fría recién sacada del frigorífico o dejándola un ratito fuera del frigo, al menos una hora, para que se atempere. Para mí es mejor fría, porque al final es una carne que está curada y te da la sensación como si fuera un embutido, como si fuera un ahumado. Si la atemperas, el problema que tienes es que luego para cortar es más difícil. Porque claro, la carne al final, sí, está, es más complicado. Una de las fórmulas para cortar, si la secáis más, es decir, si la curáis más, por lo menos 16 horas, pero tenéis que tener cuidado porque igual lo de fuera se queda un poco duro, pero una de las formas de cortarlo sería con la máquina. Una máquina para cortar. A ver, chicas, por aquí, ¿qué tal? ¿Rico? ¿Sí? A ver. Muy buena, muy buena. ¿Habíais hecho ya anteriormente...? Yo he hecho así cositas de en crudo, sí. Lo he macerado y eso, sí. Perfecto. Carne. ¿Y el queso? Porque el queso es verdad que el sabor se pierde un poco, pero queda muchísimo más cremoso y más untuoso, ¿verdad? Bien, pues si no tenéis... Si no tenéis más dudas, ¿no? ¿Nadie por allí? ¿No? ¿Por allí? ¿No? Bueno, pues ¿habéis probado todos ya la tapa? ¿Os han servido todos? Bien, pues si no tenéis más dudas, os agradezco muchísimo vuestra asistencia. Espero que os llevéis un trocito de Extremadura a vuestra casa. Muchísimas gracias.